El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró la temporada de huracanes 2017, en el que se informó se esperan 27 tormentas tropicales, de los cuales 11 podrían convertirse en huracanes y 2 serían categoría 3 o más. En su segundo día de actividades en Cancún para asistir a la Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres, que por primera vez sale de su sede, Ginebra, Suiza, el jefe del Ejecutivo Federal habló sobre los pronósticos de la temporada. Este año los pronósticos meteorológicos indican, como lo hemos escuchado, que podría formarse un total de 27 ciclones tropicales, en los cuales 8 llegarán a ser categoría 3 o mayor. Y eso está en veremos, porque sin duda la fuerza de la naturaleza, lo que puede ocurrir, no necesariamente tiene palabra y no necesariamente se cumple como se prevé. Puede ocurrir esto que está pronosticado o cualquier otra cosa que al final de cuentas acredite la fuerza de la naturaleza. El mandatario afirmó que la realización de la cumbre en México es sinónimo de la confianza que ofrece al país ante esos temas. Hemos emprendido acciones concretas para disminuir los tiempos de respuesta ante afectaciones a instalaciones estratégicas y servicios básicos en las comunidades. Por ejemplo, a través del Plan MX, por primera vez se coordina por un canal único la respuesta de todas las dependencias federales ante desastres. También hemos actualizado y ampliado el Atlas Nacional de Riesgos y contamos ya con un sólido sistema nacional de alertas. Además, reforzamos la Red Sísmica Mexicana para medir, generar conocimiento y fortalecer los reglamentos de construcción y sistemas de alerta temprana. A la par, el Plan DN3 y Plan Marino coordinan acciones de auxilio con las Fuerzas Armadas y la población afectada. Con imágenes de Ricardo Vallejo e información de Luis Mas, Notivisión.